Reunidos un día más para la celebración de la Eucaristía, el Señor invita a escuchar y a dar acogida a su palabra. El Señor lo llama, lo llena todo y por eso es imposible huir de su presencia. Y con su presencia todo adquiere una dimensión sagrada y reconfortante. Comenzamos ahora esta celebración en la seguridad de que Dios nos está invitando. De pie, por favor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que lo veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos pidiendo al Señor en situaciones difíciles, situaciones también políticamente, vamos a decir, también un poco complicadas, alteradas. Puerto Rico pues vive sus momentos álgidos en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Así que es bueno siempre tener este oasis de oración, oasis de espiritualidad para poder respirar. Necesitamos respirar aire fresco muchas veces ante tanto aire contaminado que hay en nuestra sociedad. Así que dediquemos este rato, esta hora más o menos de nuestra misa diaria para pedir al Señor que llene nuestros pulmones, pero pulmones espirituales, de su bondad, de su misericordia y de su perdón. Y vamos a comenzar pues sacando lo que hay de negativo en cada uno de nosotros, nuestras sombras, esas sombras que todavía habitan nuestro ser, para que la luz de Jesús pueda penetrar en nuestra vida y en nuestro ser, para que ser nosotros luz para, también para los demás. Comenzamos reconociendo nuestras sombras. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es Dios quien se ha elegido un pueblo, y a éste corresponde fidelidad a esa predilección. El orgullo de esa elección no se extinguió nunca, aunque no pudo excluir, sin embargo, la infidelidad por contagio con otros pueblos. Escuchemos. Lectura de la profecía de Nahum. Mirad sobre los montes los pies del heraldo, que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado, porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores. Habían destruido sus sarmientos. ¡Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojo! Escuchad, látigos, estrépidos de rueda, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin se tropiezan en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti. Haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti diciendo, desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien le consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora mirad, yo soy yo y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome de mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Thank you.
La cruz es una exigencia del Evangelio y fue primero un instrumento de tortura aceptado por algunas culturas de la antigüedad. Cuando Jesús habla de la cruz, no la entiende como instrumento de suplicio. Significa todo esfuerzo libremente asumido por amor. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la cruz es un tema que camina por todo el Evangelio, por toda la historia de la salvación. Y siempre sería muy bueno, pues, poder entenderlo a cabalidad, lo mejor que podamos, incluso haciendo a veces alguna, escudriñar un poco las escrituras y a veces sacando consecuencias que no son las que siempre pensamos, que, pues, desde pequeños nos han enseñado ciertas cosas y ya las tenemos como dichas. A mí siempre me gusta un poco averiguar un poco más, porque siempre la palabra de Dios es tan y tan viva que siempre tiene algo novedoso. Y a veces la novedad la podemos encontrar un poco en ese escudriñarla y tratar de entenderla cada vez mejor. Estas palabras que acabamos de escuchar de Jesús están enmarcadas allá en Cesarea de Filipo. No sé si se acuerdan de la conversación que tiene Jesús con sus discípulos, cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, el que había de venir al mundo, según la pregunta que le hace Jesús: ustedes quién dicen que soy yo, ¿verdad? Después de la encuesta que hace. Y Jesús le dice tremendamente: lo que tú acabas de decir no te lo ha dicho la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y sin embargo, Pedro había dado en el clavo de decir que Jesús era el Mesías. Pero aquí viene uno de los momentos fuertes de la vida de Jesús con sus apóstoles, el primer anuncio de la pasión.
Cuando Jesús entonces comienza a decir lo que le va a ocurrir al Hijo del Hombre, el mismo Pedro, que había sacado A ya en la primera parte del examen, ahora le dice: lejos de mí, yo no voy a permitir que te pase lo que tú estás diciendo, que te va a ocurrir con los sacerdotes y que te van a enjuiciar, etcétera. No, yo no lo voy a permitir. Ahí Jesús le dice una de las palabras más fuertes que encontramos en todo el Evangelio. Ni siquiera a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los fariseos, Jesús le dice palabras tan fuertes. Le dice: apártate, Satanás, porque lo que acabas de decir no es cosa de Dios. Así que encontramos aquí este Sitzim Leben, como decimos, este marco vital para poder entender las palabras de Jesús. Las situaciones que Jesús anuncia, es el primer anuncio de su pasión. Todo iba muy bien, todo estaba muy bien, predicaba, la gente le escuchaba, aunque sabemos que tuvo problemas en su propia tierra, algunos lo rechazaban. Jesús va también vislumbrando, como profeta que es, un poco su suerte. Aquí viene también un problemita, vamos a decir, teológico, ya que me están diciendo que soy teólogo, pero nada lejos de eso. Pero sí, en la cristología, es decir, en la manera como miramos a Cristo, hay como dos vertientes. Una vertiente es ascendente, es decir, que ven a Jesús como alguien que poco a poco va reconociendo su divinidad, no que no se la sabía toda, sino que en su proceso humano, él va entendiendo cuál es su misión, pero también va entendiendo cuáles son las consecuencias de su misión. Y por eso entonces este anuncio de lo que puede y lo que posiblemente iba a ocurrir. La otra visión es la visión descendente, que es la de San Juan Evangelista, por ejemplo, donde ya Jesús se lo sabía todo, donde Jesús ya proveniente del cielo, del Padre, pues ya tiene una connotación de lo que va a ocurrir con su gloria, habla del concepto de gloria. Y entonces en la teología siempre ha habido esas dos como vertientes de mirar a Jesús. En este caso, yo tengo que decirlo, opto un poco más por la versión ascendente de un Jesús que poco a poco se va dando cuenta de su misión desde pequeño, él escudriñando las escrituras, escuchando a su padre, a su madre, escuchando a los doctores de la ley, siempre atento en su oración con su padre, va poco a poco vislumbrando cuál es su misión. Que Jesús sabía que lo iban a crucificar, lo intuía como cualquier profeta, porque sabemos que todos los profetas o casi todos los profetas murieron como profetas, apedreados, echados por el pueblo, acusados de cuantas cosas. Así que incluso hay una frase que dice: tiene que morir en Jerusalén como profeta que es, ¿verdad? Todos los profetas mueren en Jerusalén. Es decir, esa percepción que tiene Jesús de su propia misión también le enseña cuál es la consecuencia de ir en contra de las posturas oficiales de la religión de su tiempo. Por lo tanto, vemos aquí, entonces, la parte que yo veo mejor, ese Jesús que se va identificando cada vez más con esa voluntad del Padre. Él dice: yo no vengo aquí a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? El amor. Y yo tengo que mostrar el amor, si es necesario, a través también del sacrificio, de la muerte. En la munición se decía que Jesús pronuncia estas palabras. Hoy muchos exégetas nos dicen que nunca pudo haber dicho estas palabras, al menos desde ese punto de vista de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz en aquella época, como se ha dicho, era un instrumento de tortura. No tenía ninguna carga simbólica. Hasta que después que muere Jesús, entonces la cruz comienza a tener la carga simbólica de redención, pero en tiempos del mismo Jesús no lo tiene. ¿Qué era la cruz? Pues ese instrumento de tortura obligaban al reo que iba a morir a cargar el palo transversal, ¿no? La parte horizontal de la cruz, eso es lo que llamaban el patíbulum,
¿verdad? Entonces lo obligaban a cargarlo hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces allí se convertía la cruz a través del palo transversal y el palo vertical. ¿Qué quiero yo decir con esto? Pues un poco entrar en lo que significa el seguimiento de Cristo, lo que significa tomar la cruz desde todo este punto de vista. San Mateo es uno de los evangelistas que más insisten en decirnos que Jesús es el verdadero Mesías y nos lo está continuamente diciendo, acudiendo a las Sagradas Escrituras para decirnos, porque así se tenía que cumplir según las Escrituras. Pero también Mateo se da cuenta de que la versión oficial del mesianismo de Jesús no era la que proponía Jesús. La versión de los fariseos, de los escribas, de las autoridades de la religión, era un Mesías político, un Mesías de poder que vencería a los romanos y por lo tanto instauraría realmente un nuevo reino, pero un reino como los reinos de este mundo, un reino político. Lejos de Jesús esa visión, por eso el anuncio de la pasión. Cuando Mateo nos narra este relato tan fuerte, difícil, porque los discípulos no lograban entender ese mesianismo, era difícil pensar que el Mesías iba a ser crucificado, que el Mesías iba a ser morir de tal suerte, de tal manera, pues Pedro no lo podía entender, lógicamente era inentendible. Pero Mateo va a insistir en que ese es el mesianismo de Jesús. Y aquel que quiera seguir a Jesús tendrá que entenderlo primero, entenderlo, y en segundo momento estar dispuesto a seguir la misma suerte de Jesús, que no es otra cosa que negarse a sí mismo, entonces tomar la cruz y seguirle. ¿Qué significa negar? Llegamos a un punto también un tanto diferente, distinto. Negarnos a nosotros mismos. La palabra negación como que no tiene mucha prensa. Hoy hablamos de personas positivas y no hablamos de personas negativas. Pero desgraciadamente muchas veces nosotros, los religiosos, la iglesia, los cristianos, hemos mostrado un cristianismo negativo, de que tenemos que dejar tantas cosas, de que tenemos que sufrir, de que tenemos que sacrificarnos, de que las cruces que nos manda la vida, las cruces que nos manda Dios, no es tanto así como lo piensa Jesús. Jesús viene a cambiar un poco ese mesianismo oficial y nos propone un mesianismo distinto. Y ese mesianismo no es de negación en el sentido de estar siempre opuesto a todo lo que es positivo, sino sobre todo la negación del ego, ¿verdad? La negación del yo, la negación de mis intereses personales por encima de los intereses de los demás. No hay duda de que eso es precisamente negación. Y por último, otro tema interesante sobre, entonces, ¿cómo es que yo doy la vida para ganarla? ¿Y cómo es que yo, si no la doy, entonces no la gano? Difícil un poco esta paradoja, ¿verdad? El que busca su vida la va a perder y el que la pierda por mí la va a ganar. Son palabras un tanto difíciles. La misma Santa Teresa decía que es difícil, es precisamente todo esto. Si Jesús hubiera vivido en nuestra época, posiblemente hubiera dicho la parábola que les voy a contar ahora, porque ahora hay aviones, pero en tiempo de Jesús no habían aviones. La voy a leer para que no se me quede ningún dato. Dice así: no se conocían de nada, solo les unió compartir dos asientos de primera clase. Ella colocó en el compartimento un elegante estuche de joyas, él un pesado maletín con su celular y documentos de sumo interés. El pánico fue común al cabo de unas horas, cuando vieron arder uno de los motores del avión y oyeron el aviso de prepararse para un aterrizaje de emergencia. Tras el terrible impacto contra el suelo, ella renunció a sus joyas y corrió hacia la salida.
Él se retrasó intentando salvar sus documentos. El cadáver y el maletín lo encontraron al día siguiente, cuando los bomberos consiguieron apagar el incendio. Extrañamente, ella recuperó intacto el estuche de joyas. Como digo, en tiempos de Jesús no había aviones, pero si hubiera estado en este tiempo, hubiera usado esta misma parábola. En realidad, solamente hay dos conductas posibles. Seguir a Jesús, es decir, salvar la vida, renunciando al joyero o al estuche de joyas, o seguirse a uno mismo, salvar el maletín a costa de la vida. Seguir a Jesús supone un sacrificio grande. Incluso se puede tener la impresión de que uno pierde lo que más quiere. Seguirse a uno mismo resulta más importante salvar la vida y el maletín. Pero el avión ya está ardiendo y no caben dilaciones. El que quiera salvar el maletín perderá la vida. Paradójicamente, el que renuncia al estuche de joyas salva la vida y recupera las joyas. Esa es la propuesta para el cristiano. ¿Quieres salvar tu vida o quieres perderla en favor de los demás, aún sabiendo que hay cosas a las que hay que, de alguna forma, sacrificar, no porque tú lo quieres, sino porque la misma opción te lo pide? Y entonces tú sabes que tu opción es una opción de vida. No hay que hablar en términos negativos, no hay que hablar de, por ejemplo, de venganza, hay que hablar de justicia, y más que de justicia hay que hablar de amor. En la vida hay que optar no tanto por el consumismo que tantas veces optamos en la vida, no, hay que hablar más bien de solidaridad. Es decir, hay conceptos que a veces los ponemos de forma negativa cuando los podemos vivir de forma muy positiva. Cargar la cruz de Jesús no implica que nosotros buscamos las propias cruces. Esas cruces, de alguna forma, son el resultado de una fidelidad. Si Jesús fue crucificado, fue porque fue fiel a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y nosotros, si queremos también ser fieles a Dios, posiblemente tengamos que estar dispuestos a ser crucificados, simbólicamente o de otra forma, no tan cruel como la escuchamos en el Evangelio, pero de eso se trata el seguimiento de Jesús. Primero, cambiar nuestra concepción de lo que es Jesús, el Mesías. No es el que resuelve, no es el Dios de los parches que me va resolviendo las dificultades de cada día. Nuestra pandemia sigue siendo una pandemia y sabemos que las cosas no están fáciles. Pedimos a Dios que nos libre de ello, pero vamos a pedirle que nosotros seamos capaces de ser responsables y nosotros responder como tenemos que responder. No digamos a Dios o a Jesús, quítanos la pandemia y yo no hago nada a favor de ello. De eso precisamente se trata. No un Dios que me resuelve en los momentos y dificultades de la vida, sino un Dios que me da sentido a la vida misma, lo bueno y lo malo, para entonces yo poder poner de mi parte en lo que me corresponde y resolver desde mí la situación. ¿Ven cómo entonces todo esto cambia? Una vez que hemos resuelto un poco ese problema de la imagen de Dios, estar dispuestos a seguirle, aún a pesar de las consecuencias. Amén. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, dirijámonos a Cristo, el Señor, no solo por nuestras necesidades,
sino por las de todo el mundo. Por los cristianos, para que no reneguemos de la cruz y seamos capaces de asumirla con fe cada día, para que, unidos a Cristo, que dio su vida por nosotros, podamos darla también nosotros por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que sin ambiciones egoístas fomenten la paz y la justicia, la verdad y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven en el pecado, el error, la desesperanza o la indiferencia, para que se les anuncie la buena noticia de Jesús y vivan vida nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que viviendo en la verdad, experimentemos la misericordia de Dios y el gozo de gastar nuestras vidas en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Alicia Alicea, Yajaira Berríos, bebé Isabela Acosta, bebé Joshua José Vicens, niña Gladys Isabel Rodríguez, Cindy Cortés, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Diani Sánchez, Alma Quiñones, Octavio Col Bahamonde, Emilia Bruno y su bebé, Felicita Galindo, Nancy Mercado, Carlos Arias, Santos Ponce, hijo, Irma Soto, Víctor Luis Figueroa, William Soria, Cheo Garay, Natividad Morales, Delia Lozada, Cristian Carrasquillo, Gilberto Rivera Diamón, Juana Hilda Viera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Carlos, Carmen y Marta Colmenares, esposo Migueles, Yeli Galindo, Milagros Ortiz, Wanda Orange, Carmen Palmer, José Mejías, Juan Pagán Navarro, Doctor Manuel Sánchez Vélez, Inocencio Junior Rosado, Lumi Laborde, Juan Andino Figueroa, Tomás Sanabria, Juanita González Cortés, Pedro Beas Díaz, difuntos de la familia Franco Molina, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Norman y Joel González, Armando Rosado, William Vargas, Héctor Vargas Maldonado, Celia y Carmen Maldonado, María Luisa Torres, Pura Bruno, Xiomari Hernández, Juanita Rivera, Manuel Sánchez Montero, difuntos de la familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Silfredo Olmo, padre de nuestro querido Fray Olmo, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Un beso y un abrazo a mi papá y pedimos mucho también por su salud, ¿verdad? Para que se ponga siempre cada vez mejor y siempre esté dinámico como está siempre en la casa haciendo cosas. Así que muchas felicidades en su cumpleaños. Dios me lo bendiga. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo.
corazón es esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Y sálvame. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Oh.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Centro.
Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, oh Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludos y agradecimiento a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Amén. Ese dúo está fabuloso, así que muy bien, muy bien. Nuestra hermana Irma, no la vamos a perdonar que no nos trajo café hoy, así que ajá, la saludamos, la saludamos. Seguimos orando por gracias él. También a nuestro hermano Charlie, eso así. En la percusión, así que muchas gracias a nuestra hermana Iri, a nuestros hermanos que están de lectoras y de participantes en nuestra celebración, a todos ustedes allá en sus casas, en sus hogares, en los hospitales, también en las penitenciales, así que saludos a todos y todos los que nos ven por Teleoro o también por internet. Muchas gracias a todos por sintonizar, no solamente con nosotros, sino sobre todo con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.